Estamos con Leonardo Agusti, ganador de la tercera competencia en Chivilcoy con Chucar. Abra, Leo, felicitaciones. Cuénteme un poquito del desarrollo de la competencia. Bueno, salió muy firme. Había varios muchachos que gritaban demasiado, pero no se asusta, así que gritar todo lo que quiero. A veces atrás de la suelta gritar de semejante forma no es bueno. Pero bueno, lo sabrá. Y después nada, el caballo se tomó muy bien. Dejé que lo parearan para que aprendan a correr con un potillo nuevo. Y arriba definió con mucha fuerza, le hizo bastante fuerte arriba. Bueno, y le daría la revancha que en Chivilcoy. Sí. Todo se quedó muy bien. Y dedicada me vas a decir a Daniel. Leo, es un potrillo muy nuevito, como dijo usted, pero tiene muchísimas condiciones, lo ha demostrado. Bueno, ¿a qué apuntas este año con este potrillo? Bueno, por delante tiene para mí lo más importante, que siempre son los criadores, sobre todo la Copa Criadores, siempre merece el Nacional, por supuesto. Pero bueno, creo que todos los propietarios apuntamos a eso, sí, a la Copa Criadores, así que bueno, esperemos que Dios nos ayude y lleguemos bien. Y bueno, a pesar del poco tiempo que tiene, creo que va a llegar en buenas condiciones. Sí, sí, hay tres o cuatro potrillos también muy buenos. Gandalf, Bestia, una camada bastante pareja. Sí, hay tres o cuatro potrillos que se destacan, pero bueno, el año recién empieza, sí, así sí, que teóricamente para ellos en julio empiezan, así que vamos a ver una buena potrillada. Bueno, Leo, lo felicito y bueno, que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes. Chao.